Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2, Forbidden West. Estamos aquí con Aloy. Vamos a continuar. Estamos yendo ahora mismo camino de las minas, porque están trabajando en las minas en unas condiciones que, oye, que no son las mejores. Están haciendo explosiones y tal, y los mineros tienen problemas. Sí, está habiendo problemas. Vale, hay máquinas allí, ¿eh? ¿Qué es aquello? No lo logro pillar desde aquí. Es un galopador eso, ¿no? Hola, personas, gente. Explotados en socavones inestables. No me lo esperaba en absoluto. Aquí reventadísimo, ¿no? Del que habló Arno. Debería hablar con él. Pero ese capataz. Hola. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias, Corben. ¿Corben? Me manda Arnulf. Yo... No, ahora no. Hostia, está medio muerto este. ¿Qué pasó? Una explosión en la mina. El agua lo ha inundado todo. Todavía tengo hombres. Ahí abajo no puedo parar. Has hecho mucho. A ver, ¿qué ha pasado? Estoy... Viviré. Los demás... Por favor. Cuéntame qué ha pasado. Usamos explosiones controladas para abrir vetas en la montaña. Una ha debido de salir mal. No puedo... Debo irme. Pues... siguen abajo. Corben, ¿cuántos hay? Dos. Creo que dos. Otros dos. Haré lo que pueda. Tengo que ir a sacar a dos tíos que están en la mina, en una mina inundada. Tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta, sin duda. Ah, mira, esto es un embestidor, no un galopador. Vale, zona de embestidores es ahí, ¿eh? Puedes cabalgar las máquinas que hayas escaneado recientemente. Ah, sí. Se puede montar. Ah, mira, lo pone ahí. Embestidor. Disponible, se puede montar. Ah, vale, pues le echaremos un ojo a eso de... de sabotear las máquinas. Tenemos un ojo. ¿Aquí hay algo? No. Angostura carmesí. Vale. Debo encontrar a los dos mineros. Hay que meterse... sí, hay que meterse bajo agua. ¿Y no puede salir? Me ha sonado como por aquí, ¿no? A mí me ha sonado por aquí, ¿eh? Sirve de ciertos objetos bajo el agua para nadar más rápido. Los mineros. Uno no tiene buen aspecto. Creo que empiezo a delirarte. ¿Es una nora? Sí, es una nora. ¿Estáis bien? ¿Quién eres tú? Me envía a Corben. ¿Algún herido? Mi pierna. Estaba demasiado cerca de la explosión. ¿Qué ha pasado? Estábamos volando el túnel más lejano, pero el andamiaje no aguantó y se derrumbó, creo. El conducto de drenaje está obstruido. Todo se inundó más rápido de lo que yo bebo cerveza. A duras penas hemos llegado aquí. Vamos, hay algo que mantiene los túneles anegados. ¿Qué estás pensando? Tengo una idea. ¿Hay más explosivos? ¿Estás loca? Sí, tiene que quedar algo arriba, pero... te harán falta mechas. ¿Estás loco? No puedes moverte, y yo no voy a dejarte. Ella no va a empeorar las cosas. Quietos aquí.
Quietos. Buscaré qué es lo que bloquea el conducto de drenaje. Vale. Vamos a buscarlo. Sí, sí, sé que es impulsor de tres. Triángulo impulsar. Ah, mira. Vale. Ya está. Son los escombros que bloquean el paso. Si llego hasta los explosivos de esa vía, podré volar el obstáculo. Vale. Pues hay que llegar ahí arriba. A ver cómo lo hacemos. Uf. No estaba seguro de si llegaba saltando. Un poquito de parkour por aquí. ¿No se puede abrir esto? Parece que no. ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! Esos balanceos atravesando las... Los bordes estos no me gustan nada, ¿eh? No me gustan nada, tío. No me gustan nada. Auguro de ocultación. Aquí, a ver. Hongo desarrollado. Se puede golpear para liberar una nube de esporas capaz de obstaculizar la detección visual. Intentaré. A ver. ¿Qué hay aquí abajo? Rápido, rápido, que no tenemos todo el tiempo del mundo. Vale, sube. Círculo para esquivar mientras nadas. Espero no tener que esquivar mientras nado. ¿Hay una alerta? ¿Quién está alerta? No sé quién está alerta, pero tú estás muerto. Hay otro más. Y aquí, marcado. ¿Pero no tiene este un patrón? Parece que no. ¿Te habrá enterado de que me he tirado al agua? Oh. Sube. Vale. ¿Dónde estarán los calderos? Pues no lo sé, hija. Ya sé que los calderos te ayudan a sabotear máquinas, pero... No tengo ahora mismo yo ubicado ningún caldero. Vale, ¿y esta qué? ¿En qué dirección está mirando? Bueno, está por allí. Mientras esté por allí, no me moleste. ¿Estas setas las puedo...? No las puedo recoger, ¿no? ¿Me lo puedo cargar desde arriba? En plan, aquí súper espectacular, ¿o qué? Que no sé, igual. No se alegra de verme. Hola, no me estás viendo. Me has escuchado, pero no me estabas viendo. Adiós. Ahora toca salir de esta sala como sea. Sí, eso estaría bien. Salir de aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde es la pregunta? Debería seguir esas vías. Igual me conducen hasta los explosivos. Debería seguir esas vías. Estas. ¿Cómo puedo alcanzar esos explosivos? ¿Por ahí? ¿No es capaz de subir aquí? Espérate, Aloy. Yo no sé si me estoy perdiendo, ¿eh, Aloy? Está hablando de estas vías. ¿Estas vías de aquí? Porque es que de aquí puedo hacer poca cosa, ¿no? Bueno, caerme al agua. Caerme al agua, pero caerme al agua no creo que vaya a solucionar nada. ¿Por dónde es?
¿Por dónde es? Tiene pinta de que me voy a perder aquí un poco, ¿no? Las vías. Ah, ¿quiere que vaya por ahí arriba? Creo que yo me he tirado a matar al cavador. Vale. Vale, hay que continuar esas vías por ahí arriba. O eso crea Aloy, ¿sabes? Que Aloy tampoco tiene aquí la verdad absoluta. A ver, suministro de barriles. Tío, es que para coger 7 esquirlas no pierdo tiempo aquí rompiendo esas cajas, ¿eh? Lo digo de verdad. Vale. Vale, efectivamente, era siguiendo las vías. A ver, ¿a dónde va? Sí, a ver a dónde va. A ver a dónde vamos. Por aquí un huequecito que no tiene pinta de ser. Pero en el que tenemos aquí un alijo que me voy a llevar enterito. Para usar la herramienta de la trampa que tengas equipada. Ah, vale. Vamos a equiparnos. Y las trampas explosivas, por ejemplo. Vale. Hemos llegado hasta aquí. Aquí puedo bajar esta escalera. Me convendría bajar esa escalera. Vale, vamos a resaltar cositas. Allí hay un carro. Que es donde están los explosivos. Allí hay un alijo. ¿Aquí esto qué es? Otro alijo. Y bajo por aquí, ¿qué? Quizá pueda acercar esa grúa hasta mí. Vale. No lo había visto. Voy a tener que ir corriendo aquí a tope, ¿no? Voy a aprovechar para crear. Maravilloso salto, ¿eh? Maravilloso salto, sí. Sí, de aquí a las Olimpiadas, ¿eh? He saltado longitud. ¿Llego? Sí que llego. Antes he saltado bastante mal. Vale, ya lo ves aquí, ¿qué? Pues aquí atravesar los brazos y tal, vale. Y aquí tenemos esto. Detonar explosivos, dale caña. Ahí, chispazo y va adentro. ¡Ojo! ¡Boom! Vale, con eso supuestamente hemos liberado el tapón y hemos permitido que pase el agua. ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pequeño? ¿Por qué ha disparado? Pero me lo está esquivando todo el tonto este. Le voy a meter una ácida. Una ácida, que lo deje ahí. Venga, ese está tocado ya. Tú estás muerto ya. Venga. Vale. Vale. Esos están ya con el ácido aquí a tope, ¿eh? Uf, me ha dado. Tranquilos. ¿Me ha matado? ¿Que me ha matado? Pero... ¿Pero cómo meten los enemigos estos, tú? Está rotísimo esto. ¿Qué dices? ¿Cómo me va a matar? ¿Si no me ha hecho nada? ¿Pero si es que no me ha hecho nada? Tú, que está rotísimo, ¿eh?
Te destrozan con nada, Te destrozan con nada, tío. Te destrozan con nada. ¿Dónde está el otro? Vale, muévete, muévete. Mira, mira lo que me quita, mira lo que me quita, mira lo que me quita. Qué barbaridad. Qué barbaridad. A 13 de vida, a 13 de vida. Está rotísimo esto, Joder. Sí, sí, ahora a ver a los mineros. He subido de nivel. Importante ir subiendo de nivel, para conseguir más salud, tío. Porque es que la reventada que me ha pegado antes no tiene ningún sentido. Esto, no, esto no se puede hacer nada con ello. Coger caja. Ah, puedo cogerla. Pero puedo pasar, ¿no? No, no puedo pasar. Listo. Y los mineros están. Eso no lo sabemos. Está muerta, dice el inútil. A ver, si hago esto. ¡Ah! Si dejo pulsado arriba, repongo las curaciones. Ok. Parece que todos están bien. Sí, estoy bien, hola. Creía que habías volado por los aires. ¿Os apañáis ya solos? Yo bajaré a este idiota, no te preocupes. Gracias. Vale. Pues listo, ¿no? Vuelve con Corben. Me gustaría que es por aquí, ¿no? Diría que es por aquí. Sí, está aquí la salida. Pues ya está. Salvada aquí la gente de Corben. Salvado a los dos mineros. Los encontré a los dos. Están a salvo, pero les vendría bien ayuda. ¿Queda alguien más? No. No quiero pensar qué habría ocurrido si no llegas a aparecer. Sabía que... Probablemente habría muerto. Pero el tipo que reclamó este lugar, Fulbun, me presionaba y me presionaba. Intenté proteger a mi cuadrilla de sus constantes exigencias todos los malditos días. Yo... tendría que haberme negado. Apoyaste a tus hombres cuando te necesitaban. Eso es lo que cuenta. Que Ulbum me amenace todo lo que quiera, pero no dejaré que mi gente vuelva a esas minas. ¿Estarás bien? Sí. Ahora me ocupo yo. Te debo una cazadora. Pues sí, Corben, sí que me lo debes. No dejo de... Ahí está, misión secundaria completada, chicos. Y no para bien. ¡Uy, dos puntitos de habilidad! Qué bien, ¿no? Qué bien eso, como me gusta eso. Vamos a ver, ¿qué podemos mejorar? Concentración profunda, a ver, no, por aquí, ¿qué? Coloca trampa más rápido en el campo. ¿Y siguientes mejoras? Calidad y cantidad y calidad de los recursos sostenidos de montar trampas y cables trampa. Elabora herramientas, trampas y pociones más rápido. No son grandes cosas esto, ¿eh? Menos daño al activar tu propia trampa. Uf, potencial de habilidad y más efectos derivados de la comida duran más. Coloca más trampa y cables trampa al mismo tiempo. No me gustan mucho estas mejoras. Aquí podemos hacer guerrera Nora. R1, 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 R2. Vale. R1, R1, R2. Rompe bloqueos. De momento todavía el cuerpo a cuerpo no lo llevamos mucho, ¿eh? Aquí podemos mejorar. Lo voy a mencionar, restablece más salud y te cura más rápido. Resiste más daño si la salud es crítica. Recupera la salud antes de forma automática si la salud es crítica. Esto de la salud no está nada mal, ¿eh? Ataque silencioso también hay que mejorarlo, ¿eh? Vamos a ir mejorando poco a poco, tío. Ataque silencioso creo que es algo que hay que mejorar. Extracción sigilosa. A ver, inflige más daño por impacto de distancia en sigilo.
Vale. Inflige más daño por extracción en sigilo, lo que aumenta la probabilidad de eliminar el blindaje del enemigo a la espesa de las máquinas. Ese está bastante bien, lo que pasa es que todavía no tengo extracción, pero impacto sí. Impacto que es para hacer más daño, básicamente. Recupera salud al usar un ataque silencioso. Espérate un poco. Sufre menos daño, hablamos de la montura. Las máquinas saboteadas se infligen más daño. Aumenta el tiempo que una máquina permanece saboteada. Todavía no tengo sabotajes, prácticamente. ¿Aquí lo puedo mejorar ahora? Ah, vale, lo de la salud y por aquí. Ah, puedo hacer otra mejora. Te mueves más sigilosamente por lo que será menos probable que los enemigos te detecten. Me gusta el sigilo. Me gusta el sigilo y además vamos a desbloquear esto de acechadora sigilosa. Vamos a desbloquearlo. Para ello tengo que hacer esta mejora, pero me acabo de quedar sin puntos. Vale. Vamos a hacer estas mejoras y vamos a conseguir esta, la oleada de valor. De acechadora sigilosa. Activa un dispositivo de ocultación basado en la tecnología de los acechadores y a los enemigos les resulta más difícil verte. Al apuntar con un arma o usar ataques cuerpo a cuerpo, el dispositivo se desactiva temporalmente. Vale. Pues eso, de momento hemos hecho esas mejoras. Ah, mira, aquí te pongo los significados. Impacto, extracción, cuerpo a cuerpo, explosivo, adhesivo, acumulación, ígneo, hielo, eléctrico, agua de la purga, ácido, plasma. Agua de la purga. Anula los ataques elementales. Ese no, ¿no? Ese no me suena, tío. Agua de la purga. Ese es un efecto nuevo, creo. Bueno. Alguien tendrá que ocuparse de él. Sí, tarde o temprano. Pintura facial desbloqueada. Artífice Oseram. Anda, mira. Gracias, cazadora. Ayudaré a los dos últimos. ¿Pero veis que marca aquí como para hablar con él? Gracias, cazadora. Ayudaré a los dos últimos. Bueno. Vale. Supongo que vale. ¿Dónde podemos ir ahora? Refugio desconocido. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedes crear y mejorar el objeto, guardar la partida o cambiar la hora del día. Oh. Mira, qué guapo esto, ¿no? Es esto el hijo. Lo encontrarás en cada asentamiento en otras muchas ubicaciones por el mundo. Cuando reúna más objetos de los que puedes llevar, el exceso se enviará a tu hijo. Aquí podrás recuperar objetos de manera individual o reabastecer tus recursos al mantener pulsado cuadrado. Si mejoras tu bolsa de banco de trabajo, podrás aumentar tu capacidad de transporte. ¿Eh? Aquí tenemos un banco de trabajo. Y aquí puedo hacer un guardado, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Van a venir a tocarme los huevos. Van a venir a tocarme los huevos. Sí, sí, más munición. Venga, vamos a hacer más bombas de hielo. Buah, no me ha dejado de causarle el efecto del ácido. Menos mal que decía, aquí estarás a salvo, ¿eh? Menos mal que decía, aquí estarás a salvo. Esto es un refugio, aquí estarás a salvo, dice. Ya veo, ya veo. Estoy completamente a salvo. Crea flechas, crea flechas. Vale, muerte de máquina. Y muerte de máquina. Vale, ese está bastante alerta. Sí, sí, sí. Está bastante alerta, como que viene para acá. Que viene para acá. No me voy a cambiar las flechas. Esto. Vale, ha muerto con el ácido. Uf, madre mía, ¿no? Qué gratuito, ¿no? Lo que se ha formado aquí en un momento, chaval. Ah, espérate que todavía vienen más, ¿eh? Espérate que todavía vienen más, ¿eh? Sonoro de cavador. Oh, esto es lo que nos hacía falta, ¿verdad? Esto tengo que meterlo aquí en los depósitos, creo, ¿no? ¿Vale? No, tengo que meterle ahí atrás, tengo que darle.
¿No, no? ¿Cómo? Ahí no es. Es. Ahí tampoco es. ¡Oh! Componente eliminado, eso no era tampoco, pero me vale. Vale, vamos a tirarle ácido. Vale. ¿Cómo? ¡Oh, se munición! Vale, le he soltado ahí algo. Vale, joder, lo que aguanta la máquina esta, ¿no? Joder, lo que aguanta el cuerno colmillo, ¿eh? No, venga, trae para acá todo lo que... todo lo que sea. Vale, y aquí ha soltado cositas, ¿eh? Aquí ha ido soltando cositas, mi amigo. Hay otro allí, ¿eh? No sé si va a venir. Hay otro allí delante. Si viene, tendré que atacarle. Mira, agua de la purga. Perfecto. Yo que quería hacer aquí simplemente un viaje rápido. Que he visto esto y he dicho... ¿Vas a atacarme o te vas? Parece que se va. Parece que se va. ¿Sigo alerta? ¿Quién? El de antes se ha ido ya, ¿eh? Ya no estoy alerta con nadie. Vale, ¿me dejas usar el refugio? No quiero hacer un guardado manual. Hazme un guardado rápido, tío. Simplemente para guardarme la ubicación del refugio, tío. Y ahora, en principio, a ver, si acercamos... No parece como si la tuviese guardada, Estos recuerdos no se ponían verde... ¿No se ponía verde esto si... cuando... no se guardaba y tal? Igual estoy aquí confundiéndome, pero me quiere sonar que sí. Bueno, tenemos la misión esta de buscar a Eren. Vale, vamos a buscar a Eren. Porque ya la siguiente misión secundaria es nivel 7. Y esto que tenía que necesitaba. Hay que ir a la zona de acaparadores. ¿Y esto dónde está? Me pilla de camino, Vamos a ir a la zona de acaparadores esta. Vale, esto es en esta dirección. Por aquí creo que había unos embestidores. Que me decía que podía montarlos. Oh, pero... al saber dónde se han metido los embestidores. ¡Revienta, revienta esto! Vamos ahí. Un montón de madera aquí para hacer flechas, De hecho, vamos a... ponernos a tope de todo. Pues... vámonos en esta dirección. ¿A cuánto está? 180. Vale, vamos a ir para allá. Rápido. Lugar de embestidores, montura. Vale, con esto me tengo que acercar despacito, ¿no? Y lo saboteo. Perfecto. Corren que se las pelan. ¿Cómo uso esto, tío? ¿Por qué no va esto más rápido? ¿Cómo hago para que esto vaya rápido? Controles. Montar. Recuperación de jinete, ataque ligero. No, quiero ir a to... ah, a la X. A la X. Ah, vale, ahora. Ya está, vámonos aquí a todos, hostia. Y de hecho voy a curarme. Vale, esto es zona de acaparadores. Mildred dijo que cogiera un panel en sus montones de chatarra. Recoge un panel de metal corrugado. Ah, mira, puedo repararlo. Vale, puedo repararlo aquí a mi amigo el embestidor. ¿Puedo mandarlo al embestidor a que ataque? No lo sé. Este me lo puedo cargar. Venga. Para tu casa. Creo que tengo todo lo que necesita Mildred. ¿Lo tenemos todo? Quiero comer bien.
Vale, ¿dónde está mi investidor? A ver, mi investidor, por favor, ¿me puedes echar una manita o qué? ¿Puedes atacar? Vale, Trinidad se hace. Hostias, espérate tú que vienen ahora aquí de todas partes. Espérate que vienen aquí de todas partes ahora. Pues yo he visto aquí un montón de chatarra que me interesa. Si no me matan, claro. Me interesa si no me matan. Se lo he cogido todo, tío. Ah, sí, lo he cogido. Hola, amigo. Sí, el ácido le revienta las defensas. Y hace que les pueda hacer más daño después. ¿Se me ha colado este por medio? ¡Hostias! ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado. ¡Ojo! ¡Reanima! Vale. Me va a tocar usar pociones de salud. Está muy bien el tema. ¡Cambia! ¡Tío! No puedo creer, tío. ¿Qué me ha dado? Tío, me revienta muy fácil, eh. Estoy viendo que voy a bajar la dificultad, eh. Porque estoy al principio del juego y me están matando cada 2x3. Porque es que no tiene nada de aguante de Aloy. Voy a bajar la dificultad, tío. Yo no estoy aquí para jugar en modo sport, en modo experto ni en nada, tío. Yo no estoy aquí para jugar en modo experto ni para deciros, uy, qué bueno estoy jugando ni nada. Yo estoy aquí para pasármelo bien con este juego y no estoy para que me caliente aquí la cabeza matándome cada 2x3, ¿sabes? No estoy para que me tenga 2x3, lo siento. Estoy en un punto de la vida en el que, bueno, yo me lo quiero pasar bien. No me quiero aquí calentar con la paliza que me están pegando a esta gente, ¿sabes? Es que me matan muy fácil, tío. Estoy gastando, ya me estáis viendo. Estoy gastando curaciones constantemente. Quizás porque estoy más pendiente de atacar que de que me ataquen y esquivar. Pero bueno, tío, no sé. No me apetece estar todo el rato pendiente de oye, que me está golpeando. Tengo que esquivar. No. Yo veo que en fácil es demasiado fácil. Bueno, pues lo pondremos en normal otra vez y ya iremos viendo, pero... Así de primera lo vamos a dejar así. Vale, podemos ir. Puedo hacer un viaje rápido, ¿no? Vamos a hacer los viajes rápidos. ¿Cómo hago un viaje rápido? Viajar, es al R2. No puedo viajar rápido, el destino no es válido. Ah, una hoguera sí es válida, vale. Ah, está bien saberlo. Pues chicos, vamos a entregar este recado, ¿no? Este recado lo entregamos y listo. Hola, ¿qué pasa? Cadena chirriante. Vale, ¿dónde está el señor este? Está en la taberna. El de la taberna, el tabernero. Hola, te traigo lo que necesitas. Ah, has venido. Resulta que Ulpun en persona me ha hecho otra visita. Se puso agresivo, pero yo me planté. Hasta osaría decir que logré devolvérsela. ¿Cómo lo oyes? Cuéntame. Cuando le hice la comida, añadí 3 pizcas de sal. En vez de 2. No sé. Supongo que hay que empezar por algo. Tengo todo lo que has pedido. Ya que me has servido de inspiración, intentaré devolverte el favor. A cocinar. Vaya tío este. Wow, que en lugar de 2, añadió 3 pizcas de sal. Se lo puso salado. Uy. Vaya a hacer que lo mates.
Vaya. Milduf, estabas inspirado. Cuando quieras provisiones de calidad, ya sabes dónde estoy. Y tu próxima consumición será por cuenta de la casa. Vale. Y recuerda que no te deben pisotear. Es curioso que lo digas. Me has pillado cocinando mi próxima ración de rebeldía. Espero verte pronto. Vale, recado completado, una pizca de valor. Vale. Hostia, me dan puntos de habilidad por los recados. Pues bueno, pues los recados los voy a hacer absolutamente todos, chicos. Tenemos un puntito de habilidad. Y, uf, no sé qué me había saltado justo algo, pero... pero no he podido verlo. A ver, la concentración. ¿Qué ponemos? Concentración, recuperas concentración más rápido. Yo creo que esto es interesante. Vamos a poner que las vallas te curen más, ¿no? Que las vallas te curen más. ¿Hay algún punto en el que tengamos mayor salud? Bueno, es que la salud va en función del nivel, es que no va en función de esto. Bueno, pues mira, hemos hecho esa mejora, chicos, y casi que por aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy. Mira, tenemos ahora la llamada de montura, como herramienta. Me gusta eso. Me gusta eso. Por aquí tenemos recursos interesantes. De hecho, espérate, si vamos al banco de trabajo podemos hacer mejoras, Seguro. Sí. A ver. Marca. Quítame todo esto de aquí. Si vamos al banco de trabajo voy a poder hacer mejoras. 100%. Ahí, tío. Tutoriales, tío. Más tutoriales. ¿Queréis dejarme de tutoriales, tío? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tutorial de qué? Tutorial de monturas. ¿Algo más? Tutorial del hijo. Tutorial de herramienta de montura. La llamada de montura. Vale, ya está. ¿Dejáis en paz? Muy bien, muchas gracias. La comida proporciona ventajas y potencia de las habilidades de forma temporal. El plato de Milduf ha reducido el tiempo que tardas en recuperar concentración. Lleva los ingredientes a los cocineros de todo el mundo para comprar comida. Solo puedes tener un efecto alimentario activo a la vez. Vale, bueno. Sería buena idea conseguir comida antes de volver ahí fuera. Mira, de hecho ahora tengo 300 de salud, Tengo ahora 300 de salud. Vale, pero... no sé si es el momento, A ver, ¿qué pasa aquí? Que podemos mejorar el arco al máximo. Perfecto. Vale. ¿Qué hemos desbloqueado? El espacio de bobina. Eso es lo que hemos desbloqueado con esta última mejora del arco. ¿La onda la podemos mejorar? No, porque me hace falta un circulador de colmilludo. ¿Y el atuendo? El atuendo... no, nos falta hasta de cuerno colmillo. Vale. La bolsa sí que la puedo mejorar, ¿verdad? Aquí está. Con hueso de jabalí, la mochila de bombas. Bueno... no sé si es la que más me importa. Mira, vamos a crear tareas de todo esto. ¿Y cuál me interesa a mí? Pues la bolsa de flechas, por ejemplo. La bolsa de flechas para llevar más flechas, esta me interesa. Me hace falta piel de mapache. Para esto piel de jabalí, otro más de piel de jabalí. Para la bolsa de recursos. Para la de pociones piel de ardilla, hueso de ardilla y pluma de buitre. Bueno, ya iremos viendo, chicos, poco a poco todo esto que necesitamos para ir mejorando el equipo. Nada, lo dejamos por aquí, a ver. Ah, bueno, espérate. Usa cuando mientras inspeccionas tu arma un arma en tu inventario para modificar sus bobinas. Espérate, vamos a ver lo de las bobinas, que esto es algo que también teníamos en el Zero Dawn. Vale, podemos editar las bobinas. Ah, pero no tengo bobinas. No tengo bobinas, pues vale. Bueno, pues cuando consigamos alguna bobina se la podremos poner al arco. Chicos, nos vemos en la próxima. Chao. Game over.